¡Hey, hey, hey, amiguitos! Yo soy Chris Brother y esto es Chris Brother en Minecraft. ¡Claro que sí! Bueno, pongo el cronómetro y os digo lo que me voy a dedicar en el capítulo de hoy, ¿vale? El capítulo de hoy. Voy a quitar esto porque me vuelvo loco. Estoy oyendo por aquí. ¿Está el comerciante? Estoy oyendo por aquí. Ah, mira, aquí está. El timador, mira. Mira lo que te vende. Mierda pura. Cubo con pez tropical. Y cago con el pez tropical. Cinco esmeraldas, ¿eh? Semilla de sandía. Sandía ya tengo, ¿no? Sí. Alga. Tinte gris. Tuliplan. Y venga, por un brote de abedul me... Yo te doy brotes de abedul. ¿Me lo vendes tú por 5 topacios? O sea, por 5 esmeraldas. Anda la mierda, chaval. Que te vas a engañar a otro. Mira quién tenemos aquí. Mira. Anda a tu casa. Bueno, os comento. Vale, si lo he puesto el cronómetro, sí, lo he dicho. Dos cositas que quiero hacer hoy. Primera. Quiero pasar la noche en blanco, o sea, no ir a dormir, e intentar encontrar un Ender, para ver si conseguimos las perlas. ¿Vale? ¿Y qué más? Y quiero hacer... Tengo aquí unas cuantas vacas, las voy a sacrificar. Y voy a intentar hacer libritos, ¿vale? El sonido este es un poco insoportable. Y voy a intentar hacer libros. ¿Para qué? Para ver si conseguimos recetas un poquito decentes, ¿vale? Sé que al principio salen mierdas, pero bueno, tenemos 19 niveles y vamos a ver qué tal. Bueno, por lo primero lo de los libros. Voy a matar las vacas sin que lo veáis porque es un poquito desagradable, incluso para mí, así que vosotros, pues, que no lo veáis, ¿vale? Bueno, pues he hecho aquí una limpia bastante gorda. He intentado dejar a los bebés o a las crías. Les he dejado ahí unas cuantas. Se me ha escapado una. No sé cómo se ha escapado. Y a ver si consigo los pollos. También me dan ganas de entrar a hacer los pollos y destrozarlos. Que no tengo a Gormagoten, que los mata sin problema ninguno. Es un sanguinario. Me voy a llevar trigo. ¿Para qué? Para meter al que se me ha escapado. Va por aquí. Ven. Ven, cría, ven. ¡Onda! Se ha hecho grande ya. Vale. Y ahora entro para que. ¿Veis todos aquí? Okay. Perfecto, y les doy de comer ahora a la pueda. Uno. Yo creo que ya no hay crías dentro aquí a todos. Un subido a nivel 20. Vale. Esto es muchísimo, ¿eh? Esto es... Madre mía. Vale, vámonos. Guardamos el trigo. Joder, que descanso para los oídos. Se cierra. Guardamos el trigo aquí. Y... No. Puedo hacer la carne esta. Y los huevos. ¿Por qué hay tantos huevos aquí? Esto... Se supone que sale uno de cada cuatro o algo así, dicen. Pues mira, tira 9 huevos y no ha salido ninguno. Tengo aquí piedra, que no la quiero para nada. Y tengo aquí, se está haciendo el... 64, así se hace uno más y puedo ponerlo todo, el hierro. 64, perfecto. ¿Cuánto tengo? Tengo un poco de hierro, ¿eh? Ya tengo aquí una... Una barca, y aquí otra. Vale. Lo que pretendo hacer es... bueno, primero vamos a hacer lo de los libros. ¿Cuánto cuero hemos conseguido? 15, ¿tengo algo más? 4, y ahora papel necesito, ¿no? Sí, papel. Papel. Venga. Pues... Libros. ¿Cuántos puedo hacer? Me falta papel. Bueno, cojo y hago todos estos. Y me faltaría papelito, vamos a ver. Debería hacer otro cofre porque mira cómo está esto, ¿eh?
Vale, pues vamos para acá y hacemos el papel. Pues todo lo que se pueda con esto. Perfecto. Y vuelvo otra vez a hacer aquí libros. Y me fundo todo el cuero. Vale, 19 libros. Y el papel, yo creo que lo dejaremos aquí, ¿no? Aquí. Así tenemos 24 libros. La caña la voy a volver a su sitio. Esto porque no se pone aquí, todo junto. Vale, y ahora vamos a ver qué nos sale. Perfecto, me he olvidado del lapislázuli, que creo que tengo aquí un poquito guardado. Vamos a llevarnos la mitad y para arriba. Gatete, ¿qué te pasa, gatete? No seas escandaloso, ¿eh? Vale, cogemos un libro y nos sale eficiencia, fuego y carga rápida. Eficiencia es que corta más deprisa, yo creo, ¿no? Bueno, vamos a poner uno de estos y lo vamos poniendo aquí. A ver si van saliendo cosas interesantes. Golpeo, perdición de los artrópodos y protección contra... Pues golpeo, venga. Hemos perdido un nivel por cada uno de estos, ¿eh? Esto es caca de la vaca. A ver, ¿qué cleches de libros salen aquí? Poder, lealtad. ¿Qué es lealtad? Lealtad. No tengo ni idea de qué es lealtad. Perdonadme un momentito, ¿vale? A ver. Lealtad. Minecraft. ¿Esto qué pasa aquí? Vale, pone lealtad es una adición relativamente nueva a Minecraft, ya que viene con la adición actual en 1.13. Y bueno, a pesar de todo, es un encantamiento extremadamente popular dentro del juego, ya que te permite vivir tus esperanzas y sueños de Aquaman, como a lanzar un tridente y devolverte la llamada. Sin embargo, antes de hacer eso tienes que encantar a un tridente con lealtad. Aquí está como tener lealtad en Minecraft. ¿Qué hace? La lealtad es un encantamiento que se hizo disponible con la actualización acuática y se puede agregar a cualquier tridente en el juego. Cuando encantas un tridente con lealtad, tu tridente vuelve automáticamente a ti después de lanzarlo. Básicamente, cuando lanzas un tridente encantado con lealtad, una vez que aterriza en su objetivo, regresa a tu... ¡Ah! Es como el martillo de Thor. Bueno, pues por tenerlo ahí no va a pasar nada, ¿no? Pues venga, ponemos aquí un lapislázuli. Y me llevo... ¡No, no, no! Me he equivocado, me he equivocado. He cogido poder 1. Esto es caca de la vaca. Bueno. Pues nada, me he equivocado, lo siento, ¿eh? Poder 1 y protección. Me voy a intentar gastar los menos posibles de niveles. Golpeo, irrompibilidad y filo. Y filo. Esto te quita irrompibilidad, es nivel 1. Y te quita dos niveles. Voy a coger golpe. Venga, estáis viendo, lo que está saliendo. Mierda pura. Poder, empalamiento y carga rápida. Carga rápida. Esto es para el... para arco, supongo, ¿no? Poder 1, venga. Tengo de poderes de poder 1, ni se sabe lo que tengo. Afinidad acuática, protección 2 y poder 4. Afinidad acuática. Que te podría dar aquí decir lo que es cada cosa, ¿no? Que no que tener que estar buscando en la wiki. Ya llevamos 7 niveles perdidos. Filo 1. Esto no está mal, lo del filo, porque afinidad acuática y protección contra explosivos. Lo del filo 1 no está mal para la espada, yo creo, ¿no? Poder 1, eficiencia 2. Eficiencia 2. ¿Cuánto tengo aquí en el...? Eficiencia 3. Voy a coger eficiencia 2. A ver si puedo hacer una eficiencia... Ah, eficiencia no se puede hacer más. Bueno. Vale, más. Protección contra proyectiles, poder y irrompibilidad. 3. Eficiencia 2 y irrompibilidad.
Filo arrasador. Este me interesa. Fortuna. La fortuna también me interesa porque tengo que tener nivel 16. Y retroceso. Pues vamos, voy a esperar a ver si consigo el nivel 16. Porque tengo fortuna 1, pero a lo mejor con fortuna y no fortuna 1 se hace fortuna 2. No lo sé. Pero lo voy a guardar. Vale, ahora parece ser que eso se quedaría así. Bueno, esto lo dejo aquí. Y me voy. Uy, se queda esto aquí en el suelo. Bueno, pues ahora, ahora vuelvo. A ver. Libritos. Aquí tengo todo lo de uno. Eficiencia, eficiencia, eficiencia. Filo. Irrompibilidad. Filo 2 tengo aquí, ¿eh? Filo 2. Empuje, empuje. Vale, afinidad acuática. Protección contra proyectiles. Poder 1. Golpeo 1. Poder 1. Eficiencia 2. Anda. Eficiencia, ¿tengo aquí alguno más? No. Eficiencia 2, aquí lo ponemos. Protección 1. Eficiencia 1. Golpeo 1. Y poder 1. Tengo un montón de libros que, no sé. Tendría que haber una cosa para poder ir echándolos y recuperar niveles o yo qué sé. Vale. Pues creo que tengo aquí filo 2, que creo que hace daño. Entonces, a ver si lo podemos poner. Filo 2. Y ya solo me quedan 5 niveles, ¿vale? Pues listo. ¿Es de noche? Sí, voy a buscar a los Ender. Vamos a buscar a los Ender. A ver, ¿qué me encuentro por aquí? Vale, se oye ahí un sonido misterioso. Tengo al máximo el brillo. Brillo claro, no, brillo al máximo. Lo digo para que se vean los vídeos más claros, pero vamos, más claro que esto no lo puedo poner. A lo mejor son los, es el pack este que viene. Vale, he matado al tonto culo este. Me interesaría que me saliese lo de las balas infinitas para el arco, pero no sé exactamente cómo se llama ese encantamiento. Ender. Busco un Ender. ¿Alguien ha visto un Ender? ¿Alguien ha visto un Ender? Ender. Por aquí nada. Y os preguntaréis, ¿por qué estás buscando un Ender? Porque no tengo perlas y necesito hacer un ojo de Ender para que me indique el camino a ya sabéis dónde. A ver si se cargan al tonto el culo este. Y me quedo con las llamas. Mira. Mira. Anda, a tu casa. ¿Y este que tengo aquí? Con irrompibilidad y poder. Lo de filo lo tendría que buscar. ¿Qué hace filo? Filo. Filo. Exactamente, sé exactamente que es algo para el arma, pero no sé exactamente. Filo arrasador, no, filo. Empuje. Afilado filo. Cada nivel añade de forma independiente 1,25 de daño. Vale. Pues venga, vamos a seguir. Ya llevamos un poquito de tiempo de juego y quería encontrarme algún Ender. Mira, mira. Anda. O sea, le oigo andar por la arena, pero luego se me planta detrás y no lo veo.
Pues les sigo intentando, les toco las dos veces a los mierdunos estos, ¿eh? Bueno, voy ganando niveles. Venga, a ver si me rompes el portal. Cacho mierda. Pues te tengo que dar tres veces. Allí hay enders. Los estoy viendo. Pero hay muchísimos. Aquí morimos. Aquí morimos. Hay dos, ¿eh? Pero esto está llenísimo de gente. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí que morimos. Allá morimos. Allá morimos. Claro que sí. Claro que sí. Me voy a meter dentro de la casa a ver si puedo darle a través de la puerta. Como no puede pasar, gatizo aquí. Dame un ender. ¿No me ha dado el ender? ¡Qué tío, mierdas! Me ha dado la perla. Allá había otro, ¿eh? Yo voy a buscarle, ¿eh? Estoy así de loco. Lo único que... necesito curarme del todo, porque si no... A ver. Ahí está el otro. Corre, corre, corre. Yo creo que me sigue, me dan perlas, tío. ¿Esto qué mierda es? Tú tienes un arco que no está mal, ¿no? Madre mía, qué locura, ¿eh? Vamos a comer un poquito. Me he cargado dos Ender, pero no me han dado la perla. Así que... no sé. Y de vida tampoco es que te digas... o sea, de experiencia tampoco digas... hostia, te da una experiencia que te cagas, pero no. Se queman, se queman. Bueno, supongo que se irán quemando. Mira, mira el Johnny, mira el Johnny, cómo se quema. Me quemaré yo también. Pues nada, chavales. No sender ninguna perla. Te quemas, tonto. Uy, qué tirón de la... ah, que no tengo ya flechas. Qué guachi, ¿eh? ¿Tú qué tienes en la mano?
Pues nada, supongo que tendré que esperar a que salga de noche otra vez. Y lo probamos otra vez, ¿vale? Eso lo corto. Voy a ir tapando el hueco que han hecho ahí, los tontos del culo. Y me preparo otra vez para la siguiente noche. Ahora nos vemos. Bueno, chavales, segunda noche. Vamos a intentar encontrar a los Ender, a ver si nos dan algo. Supongo que en la pradera allí al fondo se verán cosas interesantes de Ender. Oh, ¿por qué hablas así? Pues no lo sé, me ha entrado ahora. Sí. ¿Quiero un Ender? No, no quiero. No quiero esto, no quiero estas mierdas. No los quiero. No los quiero. Tampoco te quiero a ti. No te quiero. He tenido que reiniciar el juego porque se me ha ido el sonido. A ver si ve allí algún Ender al fondo. Aquí no se ve nada. Allí se están respawneando bichos. Cuidado, no te vayas a caer ahora. A ver, por aquí no se ve nada. A ver, Johnny. Johnny, vete a tu casa, Johnny. Vale, vamos a comer un poco. Nivel 13. Viene por ahí un mongolo. Viene aquí otro mongolo. Yo necesito... ahí hay muchas... muchas arañas. Aquí hay otro mongolo. Pero ningún Ender, ¿eh? Ningún Ender a la vista. Ender. Ender por aquí, nada. Muchísimas arañas. Muchos tíos con arco. Me doy la vuelta. Ay, va, aquí matizado. Algún tontón, ¿no? Otra vez que matizan. Anda la araña. Yo creo que han salido los Ender. Cago en todo lo que se venía. Mamón. Al fuego, todos al fuego. Venid al fuego detrás mía. Venga, antes caéis. Como gilipollas que sois. Pero no. Me los he cargado la noche anterior, pero ahora ya no hay ningún Ender por aquí. Y por aquí tampoco. Tío, apetaba ahí un. ¿Por qué apetaba? Os reviento, ¿eh? Están petando aquí los... los Crickers, Crackers, Creepers, Crackers. Mira cómo petan, mira cómo petan. Mientras que no me peten la granja... mira cómo petan. Petan, pero cosa fina, ¿eh? Viene otro, viene otro. Ven, ven. Contado. Ven, 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 ven. Muerto. Vale, viene uno de estos, que eso creo que es un submarino de estos, ¿no? ¿O qué es eso? Pues llevo una armadura muy tocha, ¿no? Muerto. Me da un casco de oro. Vamos a comer algo. Un poquito de experiencia. Con otro poquito, aquí viene. Araña tóxica. Muérete. ¿A poco seguimos los 16 niveles para lo de fortuna? Hay una araña. Voy a mirar por aquí, por este lado. A lo mejor sí tengo la suerte por este lado. Hay esqueletos imbéciles. Anda, al hueco. Muerte y destrucción para ti también. No me quiero alejar mucho porque si mueres, luego... bueno, y encima... ahora lloviendo. Joder. Fuera. No, mi huerto. Uy, uy, el huerto. Mala noche, ¿eh? Mala noche para salir a pasear.
Mala noche para salir a pasear en caballo. Quiero vender. No hay ender por aquí. Por aquí no hay ender. Solo hay muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. No, aquí no hay nada. Me da miedo porque va a... Va a caer aquí un... No se ve nada, ¿eh? He visto por ahí un ender. Lo he oído por aquí. Madre que los parió. Me matan. La madre que los parió. Bueno. Guardo el casco este. La carne de zombie, que no sepa que quiero tanta carne de zombie. El ojo este de araña. Y las armaduras, mira cómo las tengo, ¿eh? Me ha parecido escucharle por aquí. Está lleno de arqueros. Cuando salga de día, no quiero imaginarme los agujeros que he tenido que hacer, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Por aquí? ¿O he escuchado yo algo? Nivel 16. Necesito un ender por aquí. Muérete, pestosa araña. Bueno, voy aguantando un poquito más a los zombies, a los mobs, estos asesinos agresivos o como los queréis llamar. Pero sigo siendo un loser. Y no sé, no encuentro ningún... O sea, he encontrado dos. La primera noche ha sido sencillo, hemos encontrado dos, pero no han muerto, o sea, no nos han dado ninguna perla. No sé para qué queremos matar a dos si luego no nos dan nada. Voy a ver cómo ha quedado. Sigue siendo hace día, pero está... Está esto... Está esto que, vamos, que parece... Bueno, por aquí... Hay un mongolo que se ha quedado atrapado. O sea, cuando, como está lloviendo, no les afecta el sol. ¡Hala! A tu casa. Me he puesto el escudo. ¡Oh, mierda! Me he puesto el escudo. Mira la que han liado aquí. Los creepers malditos. Y voy a ver cómo está mi cultivo. Espero que no hayan hecho nada en mi cultivo. Han explotado aquí bastantes cosas.
Mira, mira cómo queda esto. Me parece que... No, pero esto está sin tocar. Vale. Pues... No sé, chavales, voy a intentar hacer... Que tengo los 16 niveles para hacer el... Lo de fortuna. A ver si haciendo, juntando dos de fortuna... O sea, dos de fortuna 1 me sale fortuna 2. Que será un poquito más divertido, ¿no? Para mi pico mamadísimo. Vamos a ver. Subo por aquí. Ah, espérate. Que creo que me han desaparecido los lapislázuli, ¿eh? Los dejan en el suelo como cosa tonta. Esto voy a tirar por aquí, no me voy a nada. Y... Vale, me va a lista, no sé cuánto. Bueno, un pantalón está bastante nuevecito. Este arco también lo dejamos aquí. El huevo lo tiro por el suelo. Y vamos a ver si podemos hacer fortuna 1. Vale. Y ponemos un... Ah, no, que hay que poner 2. Vale, pues tengo fortuna 1. Entonces bajamos. Pongo mi pico mamadísimo aquí y el libro encantado aquí. Coste 19 y sería fortuna 2, ¿eh? Pero necesitamos 19 niveles. 19 niveles es bastante difícil. Voy a dejar... Aquí hay un grupo. Perforación lo podríamos poner en... En el arco, ¿no? A ver. No, perforación no vale para el arco. Supongo que será para la espada. No, tampoco. Pues no sé para qué es perforación. Vale, pues lo dejamos aquí. Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, chavales. Espero que os haya gustado mis andanzas por nocturnas. Y seguiré buscando perlas de Ender. E intentar conseguir los 19 niveles para tener fortunados en el pico. Que bueno, no estará mal. Hasta la siguiente, dadme un like. Ya sabéis lo que digo siempre, sed buenos y tened cuidado y fuera.